continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Borinqueando para llevarlos a borinquear precisamente con Lorraine. Eso es así, chicos. Bueno, me fui a borinquear con las chicas de Tropic Terror, que es un grupo de muchachas que patinan, pero es un deporte. De verdad que es algo nuevo y comenzó desde 1920, pero aquí en Puerto Rico es la primera vez que se demuestra, pero mejor vamos a ver este borinqueo. Vamos a verlo. El roller derby llegó para quedarse. Es un deporte que cumplió un año aquí en nuestra isla y continúa conquistando la población femenina. Todo comenzó en enero de 2011, cuando la primera liga fue creada en Puerto Rico, conocida como las Tropic Terrors. Nikki Sama, que es la presidenta de esta liga, fue inspirada por una liga de New York, que invitó a varias compañeras para formar un grupo. Viví en Estados Unidos por 5 años y cuando volví a Puerto Rico, porque mi esposo es militar, lo pusieron acá, pues dije, voy a reunir 2 o 3 chicas para empezar a correr por primera vez. Y cuando hice un comunicado para que la gente viniera, llegaron 33 personas. O sea, de 5 que yo pensaba, llegaron 33 y de ahí se empezó a formar lo que ahora Tropic Terrors. Al principio llegaron alrededor de 50 chicas que mostraron interés y empezaron a formar diferentes grupos. Algunas empezaron a practicar por curiosidad y otras por el reto de practicar este deporte. Bueno, pues el juego dura 60 minutos, se divide en... Exacto, o sea, 60 minutos que se dividen en 2 sets de 30. En cada set de 30 consiste en unos jumps que son de 2 minutos, donde la jammer, que es la persona que tiene el casco con las estrellas, trata de anotar puntos pasando por el pack. Y el pack es bloqueadoras, 4 de cada equipo, que van a impedir que la jammer pase. La bloquean o le meten empujones, cualquier cosa para tratar de que ella no pase. Entonces, las personas que practican este deporte, ¿puede ser cualquier persona? ¿Puede ser un niño? ¿Puede ser una joven, adulto? ¿Hay diferentes edades? Bueno, pues para pertenecer al equipo como tal, tendría que ser mayor de 18 años, pues por los riesgos que hay. Pero realmente puede venir cualquier persona, niños, mayores, mujeres casadas, solteras, empresarias, lo que sea. Algunos grupos son las Reglas Bandidas, West Side Rollers, entre otros, ya que ahora se dividen por regiones. Seguimos por Inchando y ahora me encuentro con Victoria y Emily. Ustedes representan a Ponce. Sí, es correcto. ¿Cómo se llama el grupo? La Raging Bullets, de la ciudad señorial. Entonces, ¿cómo ustedes se unieron? ¿Cómo formaron parte de este grupo? Bueno, yo estaba en la Liga Tropic Terrors en enero, me mudé para Ponce y estaba empezando un grupito a patinar, como en junio por ahí, y como que yo empecé a enseñarle y ya somos como 10, estamos chilling. Casi un año llevamos. Entonces, como hay 10 personas, ¿se puede decir que hay en Ponce entonces? Sí, hay equipo en Ponce definitivo. Emily, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí con este grupo? Bueno, ha sido muchas caídas, hemos entrenado fuerte. Se nos ha hecho bien difícil, pero poco a poco vamos cayendo en donde hay que caer. ¿Qué es lo más difícil? El balance, porque me imagino que hay que tener un balance también, ¿no? El balance, pero lo peor es cuando ya vienen muchachas mucho más grandes que tú que te van a dar un cantazo, eso es, te puedes doblar el tobillo, caerte de cara. Eso son unas cosas horrendas. Yo tengo moretones por todos lados, ¿verdad? Si no hacen las caídas apropiadas, porque si no nosotros te apropiadas. Enseñamos todo para que no te pasen las lesiones. Si lo haces bien, no te caes. Por lo tanto, las Tropic Terrors tienen un propósito y es competir en la Copa Mundial junto a otros grupos y que este deporte siga reconociéndose en la isla. Chicos, quiero darle las gracias a las muchachas de Tropic Terrors y a Raging Bullets por estar con nosotros. Ha sido una experiencia inolvidable, de verdad que gracias. Yo espero ser algún día como ella, de verdad, porque tiene muchísimo talento. Y bueno, y seguimos borinqueando.
Excelente, Lorey, me gustó mucho. No, de verdad que estuvo bien chévere y hay que apoyar este deporte porque normalmente ya Puerto Rico pues lo está conociendo y las chicas dicen que apoyan el deporte, es algo bueno, entretenido. Y antes, para los años anteriores, como para el 1970, era un deporte como que era un poquito más agresivo, más fuerte, y ahora hay referí. Y es un juego que consiste, te digo, de 4 bloqueadoras, una jammer, y son mujeres que están haciendo este deporte, que mira, arriba las mujeres. Y así estoy hasta sorprendido con las cosas que hay en Puerto Rico que uno ni sabe, ¿verdad? Que uno ni conoce. Claro que sí. Bueno, pero ahora nosotros nos vamos a una pose y ¿con quién nos vamos a borinquear? Nos vamos a borinquear conmigo a Manatí, así que usted no se mueva de su televisor, que en breve continuamos con más de Borinqueando.